Producciones Cofilm y TV Hidalgo Voz e Imagen presentan personajes hidalguenses. Sara Montes Romero, cronista de Pachuca Hidalgo. La licenciada Sara Montes Romero es originaria de la ciudad de Pachuca Hidalgo. Nació en la calle de Abasolo y posteriormente vivió en la calle de Guerrero, muy cerca de la histórica panadería La Flor de Pachuca. Posteriormente, en la calle de Matamoros y en la avenida Juárez, frente a la preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Sus estudios básicos los realizó en la Escuela para Mujeres Hijas de Allende, la cual se ubicaba en donde ahora se encuentra el estacionamiento público a un costado de Palacio de Gobierno. Su educación media superior la concluyó en la preparatoria número 1 y su formación profesional en la Universidad Autónoma de Hidalgo como licenciada en Derecho. Actualmente es la cronista vitalicia de Pachuca, luego de participar, al igual que Nicolás Soto Oliver y Marcial Guerrero, en el concurso para obtener el título de cronista de Pachuca, lográndolo por oposición en el ayuntamiento ante regidores y el entonces alcalde Alberto Meléndez Apodaca. Ha dedicado parte de su vida a preservar la memoria y el patrimonio colectivo, así como a registrar en obras literarias hechos de trascendencia en la comunidad de Pachuca, testimonios que forman parte del acervo cultural de esta ciudad y del estado de Hidalgo. En su trayectoria, la licenciada Sara Montes ha editado más de 15 libros. Conocer los más importantes pasajes de la historia y promover su difusión constituyen un aporte de incalculable valor a la cultura, y es tarea que hacen suya los historiadores y cronistas, sin cuyo trabajo se privaría a las nuevas generaciones del conocimiento del ayer y del hoy de Pachuca Hidalgo. Su familia, su esposo Guillermo Peredo Rojas y sus hijos Sara Elena, Sandra y Guillermo. Un privilegio para nosotros charlar este día con la licenciada Sara Montes Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles a través de TV Hidalgo Voz e Imagen en YouTube y en Producciones Cofilm. Esto es Gaceta Social y esto es también una de las secciones más importantes que tenemos en el programa, que es Personajes Hidalguenses. Qué orgullo para mí, qué privilegio saludar el día de hoy a la licenciada Sara Montes Romero. Ella es cronista de Pachuca Hidalgo. Agradeciéndole, licenciada, esta oportunidad. ¿Qué nos das de charlar contigo? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Muy bien, licenciado. El agradecimiento es mío, dado que me da mucho gusto que te encuentres en esta tu casa, que hayas venido a saludarme. Y bueno, desde luego para mí es un placer platicar sobre Pachuca, sobre mi tierra. Licenciada, ¿originaria de dónde eres tú? ¿Y de qué colonia? ¿De Pachuca? Bueno, yo soy Pachuca, de Pachuca. Me considero una pachuqueña muy auténtica porque soy hija de pachuqueños, nieta de pachuqueños, madre de 3 pachuqueños, abuela de 4 pachuqueños. Y yo nací en la calle de Abasolo, donde vivían mis padres. Pero posteriormente, ya en mi niñez, alrededor de los 8, 10 años, ya en la primaria, yo viví en la calle de Guerrero, en una casa ubicada junto a la panadería de La Flor de Pachuca.
en ese lugar que era propiedad de los señores Vargas, Raimundo Vargas, que actualmente todavía vive ahí. Ahí ellos tenían una casa que nos rentaban y yo asistía a la escuela Hijas de Allende. Era trasladarme pues 2 cuadras, atravesar ahí ese espacio que estaba todavía vacío, y pude ver en 1957-58 cuando instalaron la estatua de Benito Juárez y desde luego se creó la Plaza Juárez, que hoy es una zona muy importante y que no existía en ese tiempo. Vi cómo removieron todo aquello y fui testiga de cuando pieza por pieza fueron subiendo la estatua de Benito Juárez. Pero en la época de don Quintín Rueda Villagrán se dio una expansión de Pachuca. Esa expansión se dio hacia el sur, obviamente, con la Avenida Juárez y la Plaza Juárez que se creó ahí, y en 1958 también la Casa de la Mujer Hidalguense. Tú me hablas de la calle de Guerrero, ¿verdad? Guerrero con Plaza Juárez, la esquina donde está todavía la panadería, la Flor de Pachuca, sí. Y en la esquina sí. Los famosos caldos de camarón de la Luz Roja, ¿no? Por esos años, ¿todavía estaba ahí el mexicano, la estación del ferrocarril? Claro, sí, claro, ¿verdad? Que sí, claro que sí. Hasta allá llegaba, ¿no? Estaba ahí precisamente para hacer la Plaza Juárez. Es que abrieron todo ese espacio y tiraron la estación. Y a un costado de gobierno hay un estacionamiento ahora. Sí, claro. Ahí eran las Hijas de Allende, ¿no? La escuela Hijas de Allende. Porque... si tenemos alguna referencia por aquellos años, la educación primaria, primaria básicamente era la Justo Sierra, la escuela Miguel Alemán, la escuela Ignacio Zaragoza. La Americana. La Americana. La hablando de escuelas particulares, la Iglesia, sí, la Villagrán. La Villagrán también. Y el Instituto Hidalguense, por ejemplo. Las ¿no? escuelas tradicionales. Las escuelas tradicionales, pero ya particulares. Particulares, ¿no? Pues la referencia de la calle de Abasolo, a lo mejor era el ITLA, ahora después la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y la escuela Pedro María Anaya. La Pedro María Anaya también. ¿Verdad? ¿Por ahí vivías tú? Bueno, yo ahí nací, pero en razón del trabajo de mi papá, te voy a hacer un relato. Él era ingeniero y trabaja en la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, por esa razón, él tuvo que llevarnos a vivir a distintos lugares de la República. Te puedo decir que nos llevó a Guadalajara, a Uruapan, Michoacán, a Hermosillo, Sonora, a Monterrey, Nuevo León. O sea que nosotros anduvimos en mi niñez en muchos lugares, pero finalmente volvimos como familia ya a establecernos nuevamente a Pachuca. Después de haber vivido en la calle de Guerrero, también viví en Matamoros, ahí frente a la Compañía de Luz ahora, ahí también yo estuve viviendo un tiempo. Y ahí después también nos volvimos a cambiar a la prolongación de Avenida Juárez, enfrente de la Prepa 1. Ah, mira. Cuando yo ya estaba precisamente en la Preparatoria 1. Por lo que al respecto te puedo decir que yo fui testiga de cuando empezaron a construir la Prepa 1 en 1966, por ahí así. Entonces, creo que es un dato muy importante porque todo eso era milpas, era maleza, no había nada prácticamente, pero se empezó a construir esos edificios en la época del presidente Díaz Ordaz, quien vino incluso a inaugurar la preparatoria, el gimnasio tan recordado. Siempre. También ahí estuvo el presidente Díaz Ordaz inaugurando y creo que fue muy muy importante porque a mí me quedaba prácticamente enfrente. Sí, cruzaba la calle. Me cruzaba yo la calle. Y después, terminando la preparatoria, pues había que estudiar algo. ¿Te acordarás que en ese tiempo había únicamente la opción de estudiar Derecho, Medicina? Ingeniería Industrial. Ingeniería Industrial. Trabajo y social. Trabajo Social, que era subprofesional. Entonces, bueno, ante esas opciones, ahí es lo que teníamos que elegir. No había más. Sí, no había más. Entonces, pues, yo elegí estudiar Derecho y entonces había que trasladarme desde la Prepa 1 ya a Abasolo.
solo. Y a caminar, porque no había la fortuna de tener un automóvil. Sí había los camiones rojos, ¿verdad? Sí. Que nos llevaban de Santa Julia. Entonces eran los que podía uno tomar. Oye, quiero enviarle un saludo, con tu permiso, al licenciado Menes Yaguno, él es cronista del Estado de Hidalgo. Del Estado. Porque ya también tuve el gusto de charlar con él, claro, como personaje. Sí, sí, sí. Y él me dice que él vivió en la calle de Cuauhtémoc, claro, por donde está Materiales Cortés. Sí, claro. Ahí vivió. Sí, de hecho, éramos vecinos, por así decir, ¿sí? Porque en esa zona todas las personas, todos los niños asistíamos a la escuela Hijas de Allende. Entonces, pues era de sobra conocido Manuel Menes ahí, varias familias que no quiero omitir a alguna, pero ya nos conocíamos y nos veíamos en esa zona, íbamos a la misma escuela, incluso Manuel iba a la misma escuela que yo. Sí, y luego fue rector de la universidad. Y luego rector de la universidad, sí. Oye, ¿nos podías comentar algo de tu familia, Eliseo Peredo? Sí, claro, esposo, Guillermo Peredo, sí. Sí, lo conocimos también. Sí, claro. Un gran personaje. Sí, sí, sí. Entonces, tu familia ha sido, pues, desde luego, muy importante en tu vida, ¿no? Pues es obvio comentarlo, obviamente, ¿no? Sí, es una parte muy importante de mi vida. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos. 3. Sí. ¿Sus nombres? Sí, mira, es Sara Elena, que es abogada y trabaja en el Consejo de la Judicatura Federal. Sandra, que es licenciada en administración, y ella es directora de una escuela. Y Guillermo, el más pequeño, que es licenciado en ciencias políticas, él es un empresario, pero también se ha dedicado en parte a alguna cuestión de gobierno, y casualmente ahora le está interesando la parte histórica también. Sí, es muy estudioso de eso. Y entonces, bueno, pues creo que qué más, que como yo le digo, finalmente se necesitan siempre generaciones que se dediquen a la historia. ¿Para qué? Para que la historia no muera, no se acabe, y que haya quien le dé continuidad. Y para mí, por ejemplo, pues me parece muy buen detalle que mi hijo le interese la historia y que yo pueda auxiliarlo en alguna cosa. Muy bien. Bueno, pláticanos brevemente también de tu actividad profesional. Bueno, mira, ya después que pasó un tiempo, yo tuve la inquietud de trabajar. Ya mis hijos estaban más grandes y yo pude dejarlos un poco y me dirigí con el licenciado Eduardo García Gómez, que era presidente del Tribunal Superior de Justicia, y le solicité que quería yo colaborar, y tuvo a bien concederme el crear una biblioteca en el Tribunal Superior. Y después de 30 años que yo trabajé en esa biblioteca, sin cambiarme de ese lugar, logré tener 15,000 títulos. Estos títulos son discos compactos, libros, infinidad de doctrina que yo pude atesorar poco a poco, claro, con la colaboración de todos los presidentes del Tribunal Superior que yo trabajé con ellos. Fueron 12 presidentes. Entonces, pude permanecer ahí por 30 años. Y en ese inter, tuve la fortuna de estar junto al Archivo Histórico del Poder Judicial, que te puedo decir que es uno de los más importantes de Latinoamérica, con documentación desde 1554. Estando ya trabajando en la biblioteca a los pocos años, surge la necesidad de saber, más bien de investigar en el archivo histórico que te comento. Y pienso en elaborar un libro que contuviera toda la historia del Poder Judicial hasta esa época. Te estoy hablando del año 2004. Para entonces era el presidente del mismo, el licenciado Julio Menchaca Salazar, quien tuvo a bien apoyarme entonces para hacer un libro que tengo aquí a la vista, con dos tomos. ¿Dos tomos? Uno con la historia propiamente dicha, con la historia de todos los magistrados, todos los presidentes, y relacionados desde luego con
los gobernadores del estado. Oye, licenciada, aquí nada más ojeando, mira lo que es el destino, ¿no? Alguna vez leí algo relacionado con la construcción del reloj monumental de Pachuca. Ajá. Y ahí vi que se menciona a Pedro L. Rodríguez. Sí, claro, él era gobernador. Era gobernador cuando, en ese y tiempo. Y de hecho él inaugura. ¿1910? 1910, a él le corresponde inaugurar el reloj monumental, sí. Ah, ese reloj se construye para celebrar el centenario, centenario del movimiento, del movimiento de independencia, así es. También recuerdo a historiadores, y en esa terna tú estuviste, cuando decidieron quién iba a ser el cronista, Nicolás, el doctor Nicolás Sotoliver. Platiqué mucho con él, claro, era un conocedor de la historia, una gran le encantaba la historia de la minería. Sí, exactamente. Porque él vivía en el arbolito. En los barrios, sí, claro. Y nos poníamos a platicar con él, era muy interesante. Sí, mucho. Igual el arquitecto Corrales. También. Muy interesante. Sí, sí, ¿verdad? Sí. El maestro Garibay. Sí, también. Bueno, y también este Marcial Guerrero es. Marcial Guerrero. Bueno. Porque leyendo para tu entrevista, vi que hubo una terna que participó en esa elección de cronistas de Pachuca. Así fue. Mira, en el año 2005, en abril de 2005, se presenta una convocatoria por parte del ayuntamiento para concursar para cronista de Pachuca, que no existía. El anterior cronista había sido Arnulfo Nieto Bracamontes, pero ya no había, entonces había la necesidad de que se nombrara ese alguien con ese cargo. Entonces sale la convocatoria y yo presento mis documentos correspondientes para concursar, y también el doctor Soto Oliver y Marcial Guerrero. Los tres nos presentamos ante el cabildo, cada quien exponemos nuestro plan de trabajo, nuestro proyecto para ser cronistas, y en una votación que se llevó a cabo ahí mismo en la sesión, resulté electa. Esto fue el 11 de mayo de 2005, hace ya pues 17 años. Bueno, ahora te parece que comencemos a que nos platiques algo acerca de estos ejemplares, ¿no? De tus publicaciones. Mira, este es en 2004. El tomo 1 y tomo 2. Aquí habla de la historia del Poder Judicial del Estado. La historia del Poder Judicial. De 1869 al 2004. 2004, exactamente. Ese es el primer libro. ¿Y tus fuentes? ¿De dónde obtuviste esta información? Del archivo histórico. ¿Del archivo? Del archivo. Y también tuve la fortuna de que yo conocía a muchos abogados por la razón de que yo como abogada pues había estudiado en la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales y conocía a mis maestros como el licenciado Vieira, el licenciado Ángeles, el licenciado Franco y compañeros que también siendo abogados habían trabajado en el Poder Judicial y los busqué a todos para que me dieran datos, me dieran fotografías. Y entonces, pues enriqueció definitivamente esta edición. ¿Y el tomo número 2, este en qué fecha? Este es el que contiene la historia de la ley orgánica del tribunal. Como tú sabes, con el tiempo siempre se van haciendo modificaciones y se van haciendo nuevas leyes al respecto. Entonces, todas y cada una las incluí en este tomo para que se conocieran. Uh-huh. Ese es el primer libro. Y después, en el año 2006, nuevamente vuelvo a hacer un libro sobre el mismo tema, pero ya actualizado a 2 años después. Después viene este libro que se dio en el año 2007, el cual presenté en la etapa del entonces rector Ruiz Gil Borja. Él apoyó esta edición y se llama Las Reinas de la Universidad Autónoma. Muy interesante. Está muy interesante. Las Reinas de la Universidad. ¿Quién fue la primera reina? Sí. ¿Quién fue la primera? La primera fue Marta Amanda Castellán Estrada. Ah, ¿1961? 1962. Porque, hablando de los salones de fiesta de Florida. Pero los grandes eventos eran el Club de Leones. En el Club de Leones, sí. Porque estaba el Salón Reforma, era pequeño, ¿no? Exactamente. Reforma. Ahí eran donde eran las coronaciones. ¿Verdad? Oye, pues vamos a enviarle también muy atentamente un saludo al licenciado Menchaca, el gobernador del Estado de Hidalgo. ¿Y por qué? ¿Recuerdas que el profesor Antonio Chávez Ibarra era el director de la
de la preparatoria Ibarra Olivares. Ibarra Olivares, que está junto al gimnasio alemán. Sí, claro. Y que ahora es la Universidad de La Salle. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Yo di clases ahí. Ah, ya. En esos años. Y el licenciado Menchaca y su hermano estaban en ese tiempo ahí en la Olivares. En la Olivares. Fíjate. ¿Y quién iba a decir que ahora es el gobernador? El gobernador, de nuestro estado. Claro. Y también te comento, pues ya parece que tú me estás entrevistando a mí. También recuerdo que convivíamos mucho con los amigos del Jardín Colón. Claro. Que eran los barrios tradicionales, el Arbolito, la Palma, sí, sí, la Surtidora, sí, sí. La Doctores, la Colonia ahí frente Morelia, a la Iglesia de San Francisco. Y enfrente de la Iglesia de San Francisco eran los amigos del Jardín Colón que tenían su equipo fútbol San Francisco, que los apoyaba el Padre Romero. El Padre Romero, que era claro. El encargado de la Iglesia de San Francisco. Sí, claro. Y junto está la Tintorería del Norte. La Tintorería. De la familia Menchac. Del señor Menchaca, que siempre estaba al frente del negocio. Fíjate, atendiendo, ¿no? Así. ¿Cómo, no, pues cómo es otro negocio que, ¿no?, se conserva también, ¿eh? Estamos hablando de... Creo que con la fachada original, ¿no? La fachada original, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, pero vamos a regresar acá. Después de esto, ¿qué más tenemos de te voy a decir lo que pasó, que había un tema muy importante, que era hablar de la sede del ayuntamiento. Y es la Casa Rull. La Casa Rull, una casa única en Pachuca, distinta a todo el entorno, y que se distingue por ser una construcción pues ya centenaria. Entonces, destacar el por qué tenemos ese edificio, por qué tenemos esa casa ahí, y conocer quién la hizo, por qué la hizo. Ya tiene relación con la minería, ¿no? De la llegada de los ingleses en 1824, sí, claro, a Real del Monte. Francisco Rull llegó alrededor de 1858 aquí a Pachuca, y entonces fue cuando se dedicó a trabajar en las minas. El Rey de la Plata. El Rey de la Plata. Es una construcción única, muy bien realizada, en las faldas propiamente del cerro, pero... El señor Rull, que llegó aquí de muy joven y que se dedicó al trabajo de la mina, y realmente fue un hombre muy exitoso, y trajo a su familia, ¿verdad?, a vivir aquí a Pachuca, a su esposa, y tuvo 8 hijos que vivieron precisamente ahí en la Casa Rull. La parte de abajo es, y se conserva así, como la zona de trabajo, donde tenía sus oficinas y todo. Y la parte de arriba era la de habitaciones, la parte familiar. Fue un hombre muy rico a nivel nacional, y también colaboró con la construcción del reloj monumental. Bueno, don Pedro Romero de Terreros llega por 1743 a México, más o menos. Y entonces, cuando abandona las minas, las haciendas de Santa María, San Miguel y de Huasca, San Antonio, deja las minas inundadas, abandona, funda el Monte de Piedad en México, sí. Y entonces en 1824 llegan los ingleses, ya con las máquinas de vapor y a desaguar las minas, y entonces es cuando comienzan el trabajo, ¿verdad? Y nuevamente el trabajo. Le dan vida a Real del Monte, le dan trabajo a la gente. Así es. Y entonces ya pues traen el paste, el fútbol en la mina Dolores, todo lo que nos dejaron, etcétera. Pero bueno, y entonces aquí es donde ya tiene que ver el señor Rulli. Con ese grupo de ingleses. Los ingleses llegan alrededor de 1824-25, por ahí así. Pero Rull llega muy joven, pero en 1858. Él ya llega después. De hecho, para hacer este libro, yo tuve que trasladarme a Londres, ¿sí?, por mi cuenta, sí, un viaje que yo realicé. Y fui a conocer precisamente a la bisnieta, que es la que me dio la información para hacer este libro. Y bueno, pues es un libro que estoy segura que contiene toda la información que necesaria, dado que hay fotografías auténticas de él, de la esposa, de los hijos, de todo lo que, de dónde proviene. O sea que es una información muy, muy completa. Y este libro de Casa Rull no solamente es la edición de 2008, sino que todavía en 2014 se hizo la segunda edición, que es la que se presentó en el año 2014. ¿Y después? Después, en el año 2000, espérame,
Estamos aquí en el año 2000. Vamos a checar la fecha. 9. 2009. Tuve acceso también al archivo histórico y realicé el libro de la vida del licenciado y coronel Juan Crisóstomo Doria González. Es una historia, es una semblanza bastante amplia de él y donde puedo detallar todo lo que hizo personalmente y como gobernador provincial. ¿Primer gobernador? Primer gobernador. ¿Del estado? Y el por qué llegó aquí a Pachuca, el por qué se destacó tanto, incluso llegó a ser reconocido como ciudadano ilustre del estado de Hidalgo. ¿Por qué? Porque fue un gran gobernante. Claro, gobernó 4 meses únicamente, pero en ese lapso pudo realizar la encomienda que traía de del presidente entonces, don Benito Juárez García. ¿Y después este? Ese otro que se llama Recuerdos de Plata, este. Se realizó en el año 2010. Ajá. Y es un libro que se refiere al fotógrafo José Bustamante Valdés, que es un pachuqueño también, y que pudo realizar unos extraordinarios trabajos de fotografía, ¿sí? Ah, eso es. Esas fotografías son de él. Sí, y tuvo su fachada de la fotografía artística aquí en ¿En dónde en estaba Pachuca, este? En Matamoros. Ah, sí, Matamoros. En la calle de Matamoros. Ahí por la Compañía de Luz, ahí tenía su fotografía. Todas estas fotografías. Y ahí están las fotografías. Fíjate. Mira, hermoso. El monumento a Hidalgo, una semblanza, también una fotografía del panteón. Frontispicio del panteón municipal. Sí. Después, el Banco de Hidalgo, la fachada pues donde fue la Casa de Gobierno. Después, el Instituto. Luego, las Casas Coloradas. Está en la calle de Hidalgo. En la calle de Hidalgo también, exactamente. Sí. Y luego el Teatro Bartolomé de Medina, hermoso teatro también. Que después lo tiraron, ¿verdad? Y construyeron el cine Reforma, el edificio Reforma más bien, ¿verdad? El Adefesio. El Adefesio. Esta puerta de herrería, ¿es la que está ahora? Está todavía, sí, se conserva. Se conserva. No estaba, ¿verdad? La recuperaron. Hubo un tiempo en que un exalcalde se apropió de ella y la puso en su privada. ¿Ah, sí? Pero las autoridades municipales implementaron un operativo para rescatarla. Eso es. Y entonces fueron por ella a las 5 de la mañana, la arrancaron de plano, sí, así de cuajo, y la sacaron y la volvieron a poner en su lugar. Entonces creo que ya se ha hecho respetable esa reja, esa puerta, porque además es una reja original, ¿no? Original. Y se le había apropiado, pero bueno, finalmente fue rescatada. Qué lo bueno. Importante es que ahí claro, está la, sí, ¿verdad? La, que ya la se puerta. Rescató. ¿Y después? Y esa es una cuestión relacionada con mis recuerdos de la Universidad Autónoma. Esta es en el año 2016. Aquí, entonces, ¿son tus recuerdos? Esos son mis recuerdos. Desde la prepa 1 que te comento que yo vi que creciera y construyeran la preparatoria hasta todos mis estudios de la carrera de Derecho. Son los magistrados del Tribunal Superior de Justicia en 1919. Esta es una imagen en la iglesia de San Francisco de la boda del que era gobernador entonces, el general Amado Azuara. Él casó con la señorita Rebeca Cien en 1923. Mira, esta es una imagen muy representativa del incendio de la Plaza de Barreteros, que fue en marzo de 1924. Esta la tomaron en la biblioteca en donde yo trabajé por 30 años, la Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia, con una imagen, un cuadro muy antiguo de Benito Juárez, que se conserva aún ahí en esa biblioteca. En esta edición he considerado muy importante tomar en cuenta a las esposas de los gobernadores, mujeres muy activas, siempre participativas. Y en este caso vemos a doña Silvia García de Alba Partida, esposa del licenciado Jorge Rojo Lugo.
Todavía está activa, la he visto en el canal mexiquense, ¿verdad? Ella es cantante también, ¿verdad? También es cantante. Las hermanas de Alba. Es de Jalisco. De Jalisco, las hermanas de Alba. Las hermanas de Alba. Es una gran mujer. Aquí tuvimos el gusto de charlar con ella y apoyarla porque ella era presidente, o no sé si aún lo sea, de la Asociación Gilberto. Gilberto, claro, ¿verdad? Sí. Una gran labor social que hizo por un huracán, ¿no? Que devastó la Huasteca, ¿verdad? Hidalguense. Aquí nuevamente aparece la Biblioteca del Poder Judicial y junto está el personal que laborábamos ahí. Son distintas personas que colaboraron mucho, incluso en la elaboración de esta edición del Poder Judicial. Mira, esta es el 15 de septiembre de 1992 con el gobernador Adolfo Lugo Verduzco, su esposa también que lo acompaña, y el entonces alcalde Mario Bernardi Mendoza, con el cual se había realizado una remodelación y era la inauguración de esa remodelación de la Plaza de la Independencia. Ahí podemos ver el reloj y desde luego a la señora Alejandra Mora, esposa de don Adolfo Lugo Verduzco. Esta, mira, es de la 48 legislatura, allá en 1975. Esta legislatura quedó fuera del juego político por la desaparición de poderes en el estado de Hidalgo. En esa época en que fue gobernador Otoniel Miranda Andrade. Esta es de febrero de 1975. Aparece el licenciado Manuel Sánchez Vite, que era gobernador constitucional, con su esposa María Guadalupe Jiménez, y la pareja que después entró al gobierno, que fue don Otoniel Miranda Andrade y su esposa Raquel Negrete. Esta es de el 1 de abril de 1975. Aquí aparece el entonces gobernador Manuel Sánchez Vite. Aparece también el entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, y desde luego el doctor Otoniel Miranda Andrade. Esta fotografía es la fachada original del Palacio de Gobierno. Fue tomada el 15 de septiembre de 1970, día de su inauguración, siendo gobernador del estado el licenciado Manuel Sánchez Vite. Es de la 45 legislatura de 1966-1969, al centro podemos ver al gobernador del estado, licenciado Carlos Ramírez Guerrero, y a los diputados que conformaban dicha legislatura. Esta fotografía es del 1 de marzo de 1969, en que aparece el entonces gobernador del estado, licenciado Carlos Ramírez Guerrero, el licenciado César Vieira Salgado, el licenciado Franco Sánchez Domingo, presidente del Tribunal Superior, y también Gabriel Leiva Velázquez, comandante de la 18ª Zona Militar. Esto es la sede del Congreso del Estado. Estas imágenes de septiembre de 1958, donde aparece al centro el presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, en una plática muy amena con el gobernador de Hidalgo, general licenciado Alfonso Corona del Rosal, observa a su esposa, doña Carmen Álvarez de Corona del Rosal. Esta imagen del 17 de enero de 1954, en la ciudad de Pachuca, emitió su voto la señora Judith Hoyo de Rueda Villagrán, esposa del gobernador entonces, don Quintín Rueda Villagrán. Esta imagen alrededor de 1945 es de la señora esposa del entonces gobernador Vicente Aguirre del Castillo, es la señora María del Consuelo Ángeles Oviedo. Aquí aparece el momento de la demolición del Teatro Bartolomé de Medina, que estaba frente al reloj monumental. Y junto aparece la nueva construcción, que fue el flamante Cine Reforma. La demolición fue en 1943. Aquí aparece
don Javier Rojo Gómez en su despacho trabajando alrededor de 1935. Y también tenemos aquí a su esposa, la señora Isabel Lugo Guerrero, quien colaboró también muy participativa en los trabajos en el gobierno del estado. Esta fotografía, donde aparecen en un presidio el magistrado Andrés García Montaño, después el magistrado José Francisco Díaz Arriaga y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, licenciado Julio Menchaca Salazar, aquí acompañados del gobernador Manuel Ángel Núñez Soto. Esta es del 12 de julio de 2002, una conmemoración del Día del Abogado en la Plaza Juárez. Podemos ver al entonces gobernador Manuel Ángel Núñez Soto, también vemos al presidente del tribunal, licenciado Julio Menchaca Salazar, y demás abogados que los acompañaban en dicha ceremonia. Esta fotografía es la hermosa reja del Parque Porfirio Díaz, hoy llamado Parque Hidalgo. Esta es una fotografía familiar donde aparece mi esposo, Guillermo Peredo Rojas, una servidora y nuestros tres hijos, Sara Elena, Sandra y Guillermo. Es una foto muy entrañable de 2019. Pues mis respetos, nuestros respetos más bien y felicitaciones por esa labor titánica que has logrado hacer, pero a la vez lo has disfrutado, ¿no? Mucho, ¿verdad? Yo he disfrutado mucho. Mira, quiero hacerte notar una cosa. El trabajo que yo realicé en el Tribunal Superior, en la biblioteca, fue para mí muy gratificante, porque pude desarrollarme en algo que me gusta mucho y aportar algo para mi estado, algo para mi ciudad. Que este libro sea un libro de consulta, que pienso en un futuro poder también hacer una edición más económica para que se reparta entre los estudiantes, entre los alumnos y entre en las bibliotecas de todo el estado. Esa es mi pretensión. Pues ¿qué hay en el presente y en el futuro de la licenciada Sara Montirromero? Bueno, realmente en el presente tengo todavía la hermosa posibilidad de estudiar, de seguir investigando, de seguir trabajando. Todavía tengo una obligación como cronista, entonces eso pues me da alientos para seguir trabajando. Y bueno, en el futuro, como te digo, pues sí seguiré haciendo algunos trabajos que sirvan y que se deje un legado para la población, para la gente que esté interesada en el conocimiento de mi estado o en el de mi ciudad, mi entrañable Pachuca. Pues licenciada, qué gusto charlar contigo. Tú has sido el personaje hidalguense de Gaceta Social de Producciones Cofilm y TV Hidalgo, y para mí en lo particular ha sido un privilegio que me hayas permitido charlar contigo. Al contrario, el privilegio sea para mí poder difundir este poco trabajo que he realizado, pero que ha sido con todo mi cariño para el estado y para Pachuca en especial, y que se ha aprovechado, es lo más importante. Pues muchas gracias, y sobre todo gracias a ustedes que han sido tan amables de acompañarnos en el programa de esta ocasión, Personajes Hidalguenses. Gracias, hasta la próxima.